Nos encontramos convocados para celebrar el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas, ya que el 2 de abril se cumple un aniversario más de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. Esta fecha es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual y por ello es que deseamos recordar a los jóvenes que participaron de la guerra y la entrega realizada a nuestra patria. El valor que demostraron al afrontar las duras e injustas condiciones de la lucha armada y en el resto de sus vidas y de la historia. Esta fecha nos convoca a reconocer y agradecer su entrega. Bueno, mi nombre es Antonio Araya, soy profesor y licenciado en Sociología. Trabajo en el barrio San Martín desde hace 31 años. Y tengo a cargo las materias de sociología, trabajo y sociedad y política social. Para nosotros, cada momento de reflexión en la institución educativa y en el barrio como comunidad es valiosísimo e importante, muy relevante, en función de que no siempre tenemos la posibilidad de tener gente de primera mano que nos cuente, que nos desarrolle, que piense en voz alta con nosotros. En cada momento de reivindicación, de producción de memoria colectiva que intentamos hacer cuando hablamos Malvinas, en cada etapa aparece un momento particular, distintivo, y que tiene la riqueza de distinguirse por sí. Este momento de Malvinas en sus 40 años, creo que para todos ha sido un momento muy movilizante en función de quizás salirnos de la euforia mundialista y repensar como sociedad, como barrio, como institución, qué podemos construir y aportar desde la construcción colectiva. Yo creo que es un valor fundante conocer en primera mano a los actores que han protagonizado cada momento de la historia de nuestro país. Para nosotros como comunidad educativa, como comunidad barrial y fundamentalmente a quienes está dirigido nuestro trabajo, que son nuestros estudiantes, tiene una relevancia muy sustancial. Conocer de primera mano las vivencias, los momentos, el producido a través del tiempo, digamos, quizás si nosotros hoy día dialogáramos con nuestros actores de Malvinas que hoy día nos acompañaron hace 15 días atrás, perdón, 15 años atrás, seguramente no hubiera movido y ellos hubieran comentado distintos momentos. Hoy creo que era un momento de mucha sensibilidad, de mucha reflexión y de construcción de memoria colectiva. Nosotros este año trabajamos quizás una temática distinta a lo que veníamos acostumbrados, especialmente en este proceso del 2 de abril y la conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Lo ligamos en un esfuerzo teórico, pero fundamentalmente práctico, porque literalmente la gesta de Malvinas está íntimamente ligado al desarrollo del proceso militar. Y en esa instancia nosotros este año hicimos mucho hincapié, fundamentalmente hablando principalmente de lo que, digamos, un marco global sobre la implicancia económica que fue la dictadura, especialmente a través del proceso de la ruptura
del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, cómo impactó en el trabajo cotidiano de las comunidades y de los laburantes, y cómo Malvinas es quizás el último volantazo de la dictadura militar por ganar o retomar protagonismo popular de nuevo, digamos, entre comillas. Nosotros reflexionamos, atamos, hicimos un trabajo de semanas para ver cómo y de qué forma el montaje del proceso militar tuvo directa relación con la decisión de tomar Malvinas. Y lo vimos desde un punto de vista fundamentalmente quizás laboral, económico, que es ahí donde los chicos lo pueden referenciar primordialmente, los chicos y las comunidades lo pueden referenciar en algo sustancial, que es la falta de laburo. Hicimos mucho hincapié en analizar, en meternos de lleno en lo que fue el proceso de destrucción del aparato industrial en el proceso militar, cómo y de qué forma se gestó, cómo implosionó, cómo se rompió todo el tejido productivo, industrial y laboral, y cómo impactó eso en las comunidades. Esa referencia nos permitió detallar, imaginar que todos los hechos tienen un causa y efecto y un encadenamiento causal. Sin lugar a dudas, las políticas del proceso militar tuvieron como corolario la decisión de toma de la toma de Malvinas por parte de la dictadura en un ejercicio de intentar retomar protagonismo en ese momento histórico. Obviamente, digamos, nos enfrentamos o trabajamos con todo el impacto negativo, tanto de la dictadura como lo que fue la guerra de Malvinas. Y ahí quizás nos ayudó muchísimo reflexionar con chicos, chicas de la comunidad respecto a lo que habían vivido, y encontramos muchas historias comunes respecto a las posibilidades de reflexionar colectivamente sobre las causas económicas, sociales y políticas que fue tanto la dictadura como el 2 de abril. Creo que con el tiempo uno aprende a ser un poco más flexible respecto a los disparadores que trabaja con la comunidad. En tanto y en cuanto, hay momentos en donde a los chicos, chicas, jóvenes y adultos que comparten nuestro día a día educativo, digamos, hay tópicos que les interesa más o que están más perceptibles en cada momento. Y creo que en ese proceso uno, quizás el tiempo me ha dado la reflexión para también que el ida y vuelta sea un construir de a dos, digamos, hasta dónde, cómo, qué se puede reflexionar con el grupo, qué instancia podemos construir en conjunto y de qué forma también podemos sintetizar dos o tres aspectos básicos que siempre a los educadores nos interpela, digamos. Pero somos muy respetuosos, o por lo menos yo entiendo que cada vez hay que ser más respetuoso con los procesos de cada grupo, en función de que las vivencias, sus historias personales, el capital social y cultural es distinto, y uno tiene que tirar disparadores, pero ver hasta dónde llegan.
y quizás ese proceso es lo más bonito de la educación, que es un proceso de construcción conjunta, no solo y exclusivamente una simple bajada de línea. Hoy nos encontramos en este acto para reafirmar nuestra convicción de que algún día dejaremos de pensar en nuestras Malvinas como un sueño lejano. No solo se trata de la lucha y el reclamo por un territorio alejado, sino también recordar que ya pasaron 41 años desde que, en un rincón, en el fin del mundo, jóvenes soldados fueron enviados a realizar una epopeya. Yo soy Carolina Soler, soy profe de historia. Hace muchos años que trabajo en esta escuela, desde el 2007, así que hace ya prácticamente 15 años toda mi carrera la he hecho acá. Y bueno, elegí siempre este lugar porque me encanta la comunidad. Desde que tomé la escuela me enamoré del lugar, de mis compañeros de trabajo y sobre todo de los chicos y de la gente de la zona. A pesar de que el tema Malvinas es algo muy hablado en nuestra sociedad, incluso me gusta este año hacerle a los chicos la reflexión de que en el Mundial todo hemos hablado y hemos cantado sobre los pibes de Malvinas. A pesar de que es algo común en las charlas, a veces no siempre se conocen los detalles de lo que pasó. La mayoría de la gente no sabe desde qué año las Islas Malvinas pertenecen a los ingleses o no saben que primero se inició la guerra con la recuperación de Malvinas y que después Gran Bretaña declaró la guerra. Son como muchos detalles que por ahí no se conocen. Entonces, bueno, recordar estos hechos es importante porque eso que tenemos tan arraigado en nuestra historia, en nuestra cultura, de decir que las Malvinas son argentinas, se entiende mejor y se comprende por qué es así. En la época en la que se inició la guerra, nuestro país estaba viviendo una dictadura militar, un gobierno que no había sido elegido por el pueblo. Por lo tanto, la mayoría no participó de esas decisiones, pero sí tuvieron que afrontarlas. La gente en un comienzo celebró el que los soldados ocuparan las Malvinas, pero no se conoció en ese momento lo que se estaba viviendo realmente ahí. Entonces siempre me gusta recuperar un poco el hecho de que la historia está hecha por personas reales, que viven, que sienten, que piensan. Y entonces, bueno, cuando decidimos invitar a gente que ha vivido esas cosas, es un poco para que los alumnos entiendan de que la historia no es algo que está en los libros, sino que nos atraviesa a nosotros que somos personas. Algo que nos gusta mucho hacer en esta escuela es invitar gente y también hacer salidas. Entonces, solemos ir con los alumnos al D2 para conocer, bueno, los detalles sobre la dictadura militar, cómo se vivió en Mendoza y también invitar a personas que puedan aportar lo que ellos experimentaron y que pueda haber este acercamiento de la nueva generación con esas generaciones anteriores. No se puede entender Malvinas sin la dictadura y en lo personal trato de que esa enseñanza sea así, que se entienda que Malvinas fue un proceso que se inició hace ya casi un siglo y medio, que los chicos puedan comprender qué significan geoestratégicamente las islas, qué relación tienen desde el comienzo con nuestra historia y después en qué momento y por qué fueron ocupadas, cómo se produjo esa ruptura por ahí en algunos momentos de nuestra historia, de recordarlas o de pensarlas como un territorio nuestro y por qué después se retomó la idea de que las Malvinas son en realidad argentinas. ¿Qué argumentos tenemos para discutirlo? Todo eso es parte de un proceso. Este tema de Malvinas es algo que llega muchísimo a los jóvenes. En primer lugar, llega porque es una guerra. Y los estudiantes argentinos no están muy acostumbrados a estudiar guerras en las que participó nuestro país. Son apenas algunas en comparación a otros países, ¿no es cierto? Pero después con el tiempo van comprendiendo que más allá de que sea una guerra, hay muchos hechos que atraviesan a sus propias familias.
a sus conocidos, a sus vecinos, a gente que conocieron y que no sabían que habían tenido una participación. Entonces llega a ser muy emotivo para ellos y que llegan a sentir con el tiempo mucho agradecimiento por estos veteranos o por estos héroes.